Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un videito y este es cómo cambiar los amortiguadores de la Rocketman Sport 250. Aquí arriba están los que mandamos a traer, estos Endurance, que son los que usa la Rocketman, y que en la descripción del video les dejaré el link para que vayan a comprarlos. La verdad es que ya con la moto llevo como dos años y medio más o menos, y pues ya es momento de reemplazar. Esto es porque ya no amortiguan nada. Entonces, sin más que agregar, los invito a que me sigan en mis redes sociales, que dejaré también en la descripción del video, que se suscriban al canal y que le den like a este video. Comenzamos. Y bueno, una de las cosas que les quiero enseñar primero es como que vean cómo ya no amortigua nada este resorte, que ya se va hasta abajo tan solo con el puro peso de el motociclista o de el piloto, y en este caso pues yo peso alrededor de 80 kilos, por ahí ando entre 80 y 85 kilos. Entonces, para que más o menos tengan un estimado de lo que pesan ustedes, pero la intención de lo primero que quiero hacer es mostrarle cómo se baja el amortiguador. Como pueden ver, pues miren, ya nada más subiéndome. Y eso que no he dejado caer la otra pierna. Todavía no recargo la otra pierna y ya se bajan. Están todos hasta abajo. ¿Qué hubo? Si ven como ya no hay brío aquí, ya no hay tensión en este resorte, ya prácticamente están juntos. Ya ni alza tampoco. Y luego generalmente traigo copiloto. Entonces esto debe estar así, más o menos con copiloto. Así de pesado, más o menos, si no es que más. Y ya es hora de cambiarlos. Bueno, pues para quitarlos no es difícil hacer el reemplazo. Hay que aflojar esta tuerca de aquí y posteriormente aflojaremos esta de acá, que sostienen al amortiguador, como pueden ver. Esta de aquí y esta de acá. Para quitar la tuerca de arriba necesitamos una llave 15. Está a 15.9, es esta. Necesitamos una de estas para aflojar en la tuerca de aquí arriba. Vamos a hacerlo. Ya salió. Y quitamos las rondanitas. Y ya quedó libre el primer tornillo. Ahora vamos a quitar el tornillo que va aquí abajo. Este lo vamos a quitar con uno de 11-16. Y pues vamos a aflojar. Aquí vamos a empujar hacia arriba un poco el amortiguador hacia arriba para sacar este tornillo, que ya se colgó el amortiguador. Ya ven cómo estaba colgado, y aquí está el tornillo. Aquí pues nada más lo que tenemos que hacer es sacar hacia adelante el amortiguador y posteriormente pues ya nada más jalar hacia un lado, porque de ahí va a salir fácilmente. Tener cuidado de que cuando lo jalen, como pueden ver, cuando ustedes jalan y quitan un soporte, la moto se va a bajar un poco. Cuando lo quiten, tengan cuidado, no se vayan a machucar. Mucha precaución. Voy a ver si les puedo hacer una toma a una mano en quitar el amortiguador. Ahí está, ¿vieron que se bajó? Y pues de la parte de aquí abajo ya nada más es jalar y listo. Así se ve la moto sin el amortiguador. Y aquí está el amortiguador. Y aquí está el otro amortiguador. Vamos a ver si sale. Disculpen si la toma me sale un poco movida, pero es que estoy en una sola mano. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar el link para que lo compren.
Y aquí está el nuevo. Este es el nuevo, este es Endurance, como pueden ver. Este es el original. Antes de poner el amortiguador, el Endurance, debemos de tomar en cuenta que el amortiguador original tiene el buje más grande que el amortiguador nuevo. Entonces, obviamente, al tratar de montar este en el tornillo donde va, o en la posición en la que va en la motocicleta, pues no va a entrar. Lo que tendremos que hacer es quitar este buje de aquí y ponerlo en el nuevo. Vamos a hacerlo. Como pueden ver, el tornillo original no cabe en este buje, que es el que está en la parte de abajo del amortiguador. Entonces lo que vamos a hacer es sacar este buje, golpeándolo para que salga, ya sea en esta dirección o en esta, pero que salga el buje para que pueda entrar este tornillo, porque no entra. A diferencia de el buje que tenía el otro amortiguador, que entra perfectamente. Este es el que vamos a meter en el amortiguador nuevo. Este. Pues lo que vamos a hacer es, pero así que atorarlo aquí a manera de que salga el buje, ya sea de este lado o del otro. Y lo vamos a golpear. Esto va a salir fácil porque ya está usado, ya está viejito. Ponemos aquí la rodillita y le vamos a dar un par de golpes. Listo, ya salió. Y ya. Ya que salió, pues lo jalamos con la pinza aquí normal. Para más rápido. Y aquí está el buje. Así es como queda. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el amortiguador nuevo. Como les decía, hay que calentarlo un poco. Por lo menos la gomita que se afloje tantito para que salga. Tanto de un lado como del otro, hay que estarlo moviendo, porque si lo dejan fijo, el empaque este de goma se va a empezar a derretir. Entonces lo que queremos es calentarlo nada más. Yo creo que no es suficiente. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer la misma operación. Ya después de darle unos leves golpes aquí, pues ya está aquí el buje afuera y lo sacamos. Aquí está. Y vamos a usar el que tenía el amortiguador de la Rocketman. Este lo vamos a meter aquí mismo. Acá les voy a enseñar cómo meterlo. Primero que nada, vamos a calentar este. Este sí debe de ir calientito. Calentamos para que entre rápido y resbale fácil en la goma que trae ahí el buje. Para eso. Listo. Una vez que calentamos este, vamos a hacer el mismo procedimiento con el amortiguador. Calentamos la gomita adentro. Caliente adentro, que es donde va a resbalar. Recuerden moverla para que no se derrita, no se funda. Y listo, ya que está así, vamos a meter el buje de esta manera. Ahí está. Miren, este entró súper fácil. Este ni requirió de golpes para meterlo, a diferencia del otro. Pero ya saben, calentar la goma por dentro para que resbale. Ya está de ambos lados. Ya una vez así, ya se tiene que montar. Bueno, pues ya como que la armada es a la inversa. En este momento, pues vamos a meter primero la parte de abajo y después aquí arriba. Primero el buje, este de acá arriba. Este ya entró. Le instalamos sus rondanas y su tornillo aquí arriba.
Y como pueden ver, para el buje de abajo no alcanza, está lo suficiente. Entonces lo que vamos a tener que hacer es empujar hacia abajo con nuestro propio peso. Ahorita les puedo mostrar cómo. Pero en teoría desde aquí ya se debería poder. Lo centramos. Ahí está, mira, como pueden ver. Si baja. Pueden ver si baja lo suficiente. Ahí. Si baja, entonces lo bajamos. Lo bajamos y una vez que ya está abajo, calculamos para pasar el buje, nada más. Y listo. Ya entró. Y una vez que entra, pues ya nada más apretamos. Y vamos a apretar ahora el tornillo de arriba. Que viene apretadito. Y ya. Listo. Les recuerdo, el movimiento que yo hice fue bajarla de aquí y recargarme de aquí un poco. Para que bajara. Con eso ya llega al buje de aquí y podemos meter el tornillo. Esa es la técnica. Ahora vamos a quitar el otro amortiguador, que básicamente es quitar la tuerca de arriba y el tornillo de abajo, y hacer lo mismo con los bujes, los cambios, a ver si... Y aquí ya nada más depende más de cada uno, de la estatura y del peso de cada quien. Yo la verdad es que los, mira, amortiguan muy bien, casi no bajan, e incluso siento un poquito más alta la motocicleta. Y también estos, pues un poquito rígidos, pero estos ya los iré ajustando según como vaya yo sintiendo si están muy duros o muy suaves. Pero así es como quedan los Endurance de la Rocketman 250. Amortigua muy bien. Como pueden ver, los otros ya ya estaban prácticamente chocando metal con metal aquí, y este no. Estoy dejando caer todo mi peso bien y se amortigua bastante bien. Bueno, amigos, así es como quedan ya instalados. Así se les cambian los amortiguadores a la Rocketman Sport 250. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video, que lo compartan. Y también, si tienen alguna sugerencia de video o tienen alguna duda sobre algún video que está aquí en el canal, dejen un comentario aquí en este video o en cualquier otro, y yo se los estaré respondiendo. Si no, mándenme un mensaje a través de mis redes sociales, que dejaré también en la descripción del video, y pues por ahí respondo más rápido. Básicamente, ahora sí, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas.